Descubre la información más fresca y la música de actualidad con Sonia Panteón. Con este fondo flamenco, vamos a hablarte del festival de aficionados Manolito el de María, un festival flamenco que este año rinde homenaje póstumo a Luis Aguilar Antúnez, el piñonero. ¿Y quién mejor para hablarnos de un evento como este que Enrique Pavón? Muy buenas tardes, Enrique. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bueno, pues realmente es que prácticamente ha salido de tu olla, ¿no? Este festival flamenco de aficionados. Bueno, sí. Bueno, sí. Fue idea de darle también un impulso a estos aficionados, ya casi todos profesionales, ¿no? Que tenemos en Alcalá, y poner en valor aún más nuestros artistas locales. Y el cante por soleá, ¿no? Y no se puede empezar de mejor manera que haciendo este festival en la Plaza del Cabildo, donde tiene un aire especial, ¿no? Donde se concentran ahí, damos buenas vibraciones a todos los artistas. Uh-huh. Y este año pues reconocemos este gran aficionado que nos dejó hace unos meses, como fue Luis Aguilar Antúnez, el piñonero. Uh-huh. ¿No? Que era un cantador muy completito, muy completo, como yo le llamo a los cantadores que tocan muchos palos. Uh-huh. Y que todo lo hacía muy bien, ¿no? Desde el cante por soleá, los fandangos, la bulería, las saetas. Yo creo que es un reconocimiento justo y oportuno, ¿no? Uh-huh. Donde sus compañeros le van a rendir, no solo sus compañeros de cartel, sino todos los aficionados, artistas de Alcalá que han tenido la suerte de compartir tantísimos momentos con Luis. Uh-huh. Hablamos de un festival que comenzaba a ser la antesala en el castillo de Alcalá de Guadaira del Festival Flamenco Joaquín R. de la Paula, pero que ya tiene su cita propia el último viernes de septiembre, y además con una ubicación que está dándole pues un embrujo significativo, ¿no? Por el hecho de hacerse al aire libre en una plaza como la del Cabildo. Sí, la verdad es que, como bien he dicho anteriormente, la Plaza del Cabildo reúne unas condiciones óptimas para la música, ¿no? Y en este caso para el flamenco, ¿no? Es arrecogida, tiene muy buenos sonidos. Y la verdad es que los aficionados al flamenco se encuentran allí muy a gusto, tanto los que participan en el escenario como los que vamos a oír a estos magníficos artistas, ¿no? Y ese acondicionamiento, incluso a pesar de que hay dos bares allí que suman mucho a este evento, entonces saben, muestra del aficionado de Alcalá, ¿no? Pues saber, porque es complicado en una plaza abierta el mantener oído, ¿no? Y mantener atención a los artistas, y aquí se mantiene. Creo que fue un acierto el hacer este festival, tanto por la categoría de la afición de Alcalá, al toque, al cante y al baile, como por el sitio donde está ubicado, que da un juego fantástico, y que además reactivamos todos los comercios de la zona, no solo de la Plaza del Cabildo, sino todos los que están en Pescadería, Calle Las Minas, Plazuela. Se forma allí un ambiente muy propicio para que incluso lo que
se ha perdido ya en la mayoría de los festivales que se hacen al aire libre, ¿no? Que hemos tenido la suerte de estar, ¿no? Que después de los festivales, pues, había rincones y había un sitio donde se unían los flamencos y seguía el festival de otra manera, ¿no? Y aquí sigue el festival. Aquí, una vez que actúa el último artista, pues, y como da las condiciones que da la plaza, pues, a los alrededores de los bares y eso, se ponen ya los artistas, los que han participado y los que están allí, y se crea un ambiente que yo creo que hemos... El año pasado había varias personas, entre ellas había un grupo de aficionados, una peña de Huelva, y le encantó. Dice que esto ya se está perdiendo, evidentemente. Claro. Los que hemos tenido la suerte de estar en los festivales de los 80 y de aquellos festivales, ¿no? Que eran, además, eran larguísimos y nadie se hartaba de cante. No. Nadie se hartaba. Y eso que ya amanecía. Eso. Pero bueno, ahora los tiempos son distintos. En fin, las comodidades de los espacios y demás. Pero con esto hemos recuperado el auténtico festival que siempre hemos querido trasladar a los aficionados y que además los aficionados, tanto los oyentes como los participantes, se encuentran muy, muy a gusto. Además, es que le pone ese toque, además de dar la oportunidad a todos estos aficionados profesionales ya alcalareños que se dedican al flamenco y que la mayoría incluso viven de ello, pero... Además, ellos son los encargados de poner ese punto y seguido para el Festival Joaquín Herrera de la Paula, que hay que decir que ya está en la calle El Cartel. Y bueno, es para echarse las manos a la cabeza con José Mercé, Arcángel, David El Galli y Javier Barón. Hombre, yo creo que este cartel, no porque lo hayamos confeccionado nosotros, pero que este cartel es de maestranza. Yo creo que no sé. Por poner un ejemplo, en la Bienal nos ha dado, por ejemplo, José no ha venido a la Bienal. Arcángel ha estado colaborando, Javier poco y el Galli tampoco, aunque yo creo que es un cartel de cuatro figuras, como son José Mercé, que no lo vamos a descubrir, es la gran figura del flamenco, desde hace ya muchísimo, Arcángel igual, y nuestro gran amigo y paisano y mejor persona, mejor bailado Javier Barón, que es un bailado de los que quedan pocos en el en el argot flamenco. Y este año vamos a tener la suerte de un moronense alcalareño, ¿no? Porque lleva muchos años viviendo aquí en Alcalá y se siente también muy alcalareño, como es David El Galli, que quiere también, pues, que ya ha tomado alternativas, ¿no? Como dirían los toreros, cantando para adelante y la verdad es que hay mucha ilusión y mucha expectación con este cartel, porque este cartel es de maestranza, ¿no? Que lo vamos a hacer en Ribera de Guadaira, que es la maestranza de nosotros. El teatro por excelencia, ¿no? De los alcalareños. Yo creo que se han dado todos los acondicionamientos para que el cartel, este cartel Joaquín de la Paula, sea, yo creo que es el gran acontecimiento de los festivales de este año, ¿no? Yo creo que vamos a cerrar ahora que está la Bienal en pleno auge, ¿no? Que está dando ya los últimos coletazos, ¿no? Que tanto se ha escrito sobre cómo tiene que ser el flamenco. Yo creo que una vez más nosotros apostamos por el flamenco, por la soleá y por las grandes figuras del flamenco que tienen que estar representando a este mítico creador de la soleá de Alcalá, que fue Joaquín Fernández Franco, Joaquín el de la Paula. Bueno, hay que decir que estas grandes figuras van a venir, como no, pues rodeado de otros artistas, por supuesto, de todo su grupo, con los instrumentos, con el baile, con las palmas, todos. Y de eso vamos a hablar, evidentemente, más adelante, porque será a finales de octubre. Acompañados de números uno, Al baile. Al baile, todos los que están allí. Esa una noche inolvidable, una vez más, vamos a tener la suerte de que estos artistas, seguro, porque Alcalá tiene algo especial para los artistas, ¿no? Alcalá tiene algo especial. Alcalá transmite, y cuando se sienten cerca del castillo, como está nuestro teatro, Ribera de Guadaira, la verdad, los pies, hace una transmisión ahí de sentimientos entre lo auténtico, ¿no? Y lo autóctono, que es la soleá de Alcalá, y
el aficionado de Alcalá. Pues nos centramos ahora también en el Festival Manuito María, porque vamos a desvelar también quiénes son los artistas que van a estar aquí en Alcalá de Guadaíra el próximo viernes en la Plaza del Cabildo, porque al cante vamos a tener a Niño Canito, a Jesús Ponce, a Antonio Jesús Nieto, que hay que decir que es el ganador del concurso Soleá de Alcalá del año pasado, a José María Sánchez, el telera, y a Saraí de Alcalá. Saraí está cumpliendo un papel muy importante dentro del flamenco en representación de la mujer, ¿verdad? Evidentemente, Saraí está desarrollando su vida artística con un nivel altísimo y representa el mundo femenino, ¿no?, a la mujer que también lo hace. Yo creo que este cartel ya en cualquier festival tendría cabida. Este cartel es de champion, como yo digo. La verdad es que sí, al cante, pero al toque también tenemos a otros grandes nombres del flamenco aquí en Alcalá, como son Juan Manuel López Flores, un habitual de cualquier cita flamenca a donde se le cite. También está un artista de categoría, un profesional de la guitarra, desde que era un niño. También estará José Manuel Mejías, el Pulmonía, sí, y Joaquín Barrera. Igual, grandes tocadores. Y el fin de fiesta nos lo va a poner el grupo flamenco Manuel de la Fragua y Jerez, y lo van a hacer por bulerías para que todos podamos participar, ¿no? Sí, yo creo que va a ser la guinda este festival Manuelito de María. Manuel viene de la saga de sobrino de Nano de Jerez, y va a venir muy, muy arropado. Tenemos que lamentar que entre este grupo que me iba a venir, pues venía nuestro gran querido y amigo fallecido en este verano en Jerez, como fue Juan Illorro. Juan Illorro venía formando parte de este grupo y sí, se ha tenido que reconfesionar. Este verano le dio un infarto ensayando, vez que había hecho, había triunfado en la fiesta de la bulería de Jerez el sábado antes, y le dio un infarto, y él era un componente más de este grupo de Jerez, pero bueno, lo tendremos en cuenta. Era una persona muy querida en todo el ambiente flamenco y en Alcalá, porque hace ya más de 20 años que ha venido con nosotros, lo hemos traído y ha participado en muchos eventos con nosotros. Manuel se va a rodear de un grupo importantísimo, viene Tamara Tañez, vienen varias artistas de primer nivel, y yo creo que sé que va a ser la guinda para este Festival Manolito de María, que homenajeamos a uno de los nuestros, ¿no?, a uno de los grandes, a Luis Aguilar Antúnez, al piñonero que tantas noches y tantos ratos nos ha dado bueno a los alcalareños. Como delegado de flamenco y fiestas mayores, Enrique, estarás ahora mismo orgullosísimo, ¿no?, de haber conseguido este año, además también que se celebre ese primer festival flamenco también de mujeres, para ir creciendo en la familia. Pues también, ha sido un acontecimiento importantísimo para la mujer y para el flamenco, evidentemente. La Roena fue otra gran artista de nuestra Alcalá, de nuestros amores, que tanto queremos, y ha tenido también reconocimiento por parte de Soraya y de su equipo, Patricia, Soraya, que han hecho una labor magnífica, y que, bueno, hemos completado esta agenda de flamenco que tenemos desde la Roena hasta Caballa en las Navidades, ¿no? En el mes de noviembre tenemos el concurso en La Peña, ¿sí? Yo creo que tenemos una cantidad de actividades flamencas que, como no podía ser de otra manera, es la que nuestra Alcalá requiere, ¿no?, y a la altura de las circunstancias. Es un éxito rotundo el Festival de la Roena, y desde aquí quiero felicitar al grupo de mujeres del Castillo, encabezado, como bien dicho, por Soraya y Patricia, y las animo para que sigamos creciendo en el flamenco y sigamos creciendo en la cultura de esta ciudad. Pues claro que sí, el flamenco está tan arraigado, Enrique, que los niños aquí en Alcalá de Guadaíra, en los institutos y en los colegios, estudian flamenco y se escriben libros de flamenco y cuentos de flamenco. Sí, es verdad. La verdad es que afortunadamente desde la base, ¿no?, desde los colegios, es donde se transmite. Yo creo que están haciendo una labor tanto los profesores como todo el mundo que tiene una rama pegada al flamenco, y entre todos, pues
que mirar por este arte único que es nuestro flamenco y por estos cantes autóctonos, uh-huh. la soleá, los fandangos del Curilla, la saeta, sin que sea, no creo que haya tierra donde tenga tres cantes tan importantes, tan autóctonos. Uh-huh. Pues Enrique, vamos a recordarles a todos nuestros oyentes que las entradas son por invitación, las podéis recoger en la Casa de la Cultura, si es que quedan algunas. ¿Tenemos algún dato sobre eso? Pues no, la verdad es que vamos a tener overbooking, pero bueno, afortunadamente vamos a tener overbooking y emplazar a todos los aficionados que quieran estar allí con nosotros. Que hay sitio, que hay sitio. Las entradas son para sentarse, ¿verdad? Y ver el logo. Hay sitio, las personas mayores se sentarán y los más jóvenes pues estaremos allí de pie y disfrutando. Pues claro que sí. La verdad que una invitación extensiva a todos los aficionados de Alcalá, ¿no? Y de la comarca, que son también muchos los que nos visitan y que seguro que se van a ir con un sabor de boca, como siempre suele ser este tipo de festival, ¿no? Uh-huh. Escuchando a los ecos, ¿no? En el pasado, ¿no? En este caso de Manolito de María, que nos dejó tantísimo bueno por el flamenco, ¿no? Uh-huh. Y que una vez más lo vamos a reconocer y este año en nombre a su homenajeado Luis Aguilar del Túnel Piñonero en la Plaza del Cabildo a partir de las 9:30 de la noche el próximo sábado. El viernes. Para que nadie se asuste. El viernes. Pues nada, allí estaremos todos. Enrique, el viernes de todas maneras nos volvemos a encontrar aquí ya en los estudios que tenemos que sortear un bono de 300 euros y otro de 200, ¿no? La vuelta al cole. De todo eso os seguiremos hablando a todos vosotros que estáis ahí al otro lado en estos días, pero el viernes en directo lo sortearemos y conoceremos a los dos afortunados. Y Enrique, muchísimas gracias, como siempre, por atender en los micrófonos de Radio Guadaira y darnos la información tan exhaustiva y tan interesante para todos los que estamos aquí. Gracias a vosotros y los duendes de la Proetna, de Joaquín, de Manolito y de todos aquellos que están en el cielo, van a volver otra vez a esta Alcalá que tanto amamos y queremos. Muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Y nosotros continuamos. Son las 11:47 minutos de la mañana. ¿Y qué tal si nos quedamos con un toquecito de flamenco, verdad? Y cortao. Y cortao. Es que la vía. Alcalá día a día.